La verdad que la participación de PEMAN en este tipo de eventos, nosotros consideramos que es uno de los únicos a nivel nacional en cuanto a alfalfa que tiene la importancia y reviste la importancia. Lo ves un poco en las conferencias que se han dado a lo largo del día miércoles y a lo largo del jueves a la mañana. Los conferencistas también importantes y bueno, la verdad que aportando en cada una de las conferencias, innovaciones técnicas, modalidad de pastoreos, riego, bueno, abarcando una temática amplia en el caso alfalfa y sí, la verdad que también lo notas en la cantidad de participantes, en la variedad de los lugares de origen de participantes, porque hemos tenido visitas en el stand de gente de mucha gente de Mendoza, de Cuyo, básicamente, Mendoza, San Juan, obviamente zonas donde se está produciendo alfalfa bajo riego, y bueno, participando en cuanto a lo que es para uno en cuanto a tratar de estar siempre a la vanguardia de temas técnicos y bueno, haciendo el aporte con nuestros productos en cuanto a alfalfa, ¿no? La temática ya en abril, mayo de este año, justamente donde se hacía la siembra de los plots demostrativos que tenemos acá a nuestra espalda. En esa ocasión nosotros participamos con Patriarca, nuestra alfalfa grupo 9, que vas a ver que está dentro de los análisis de grupo 9. Y bueno, a partir de eso ya esperar solamente desde abril, mayo que aportamos la semilla, esperar a que se concrete la fecha que tuvo unos meses atrás, de cuándo iba a ser la jornada y confirmar nuestra asistencia, como hicimos también no el año pasado, sino el anterior, digamos, esto se hace cada año de por medio, y bueno, de vuelta, reviste mucha importancia para nosotros, y fíjate que están los principales semilleros de alfalfa, multinacionales inclusive, estamos todos acá, ¿no?